Ghost, Nirvana. Pensáis que vamos a poner música de Nirvana, pero no. Qué pena. Ghost. Qué pena. Yo es que de Nirvana no lo he oído mucho. Ghost in the Machine. Ghost in the Machine, sí. Ghost in the Machine. Ghost in the Machine, ¿a qué me suena amigo? Ghost in the Machine. Algo de Police igual, ¿no? Sí. Ah, sí. Mira. De las primeras cintas que compré. Ghost in the Machine. También lo tengo en disco. Ghost in the Machine. Y en CD, soy un friki de Police. Hostia, tienes en todos los formatos, ¿eh? En todos los formatos. Y también en Spotify. En Spotify. Eso es más barato, pero bueno. También la discografía de Police. Bueno, vamos al tema porque estamos con una novedad mundial. Acaba de venir calentita. Novedad germana. Germana. Bueno, estuvimos en la presentación allá en Barcelona, viéndola. Bueno, en Barcelona, bueno, en, no sé dónde la hicieron. Bueno, estuvimos con la señorita Muriel, que es la encargada ahora mismo de las redes sociales, de Ghost, nos la presentó. Hemos presentado el vídeo también de todas las bicicletas hace poquito, porque esto es una cosa que se ha tenido muy en secreto. Porque los diseños, para que no los copien y cosas de estas, pues tenemos un cuadro muy evolucionado de la señorita Nirvana. Bonita ese, yo no muy había visto cosa igual en mi vida. Sí, el cuadro de aluminio, sí. En rueda 27 y medio, ¿no? Ay, perdona, 29. Sí, 29. No, 27 y medio para mí is dead. Is dead. 27 y medio. Y al 26 ni decir, ¿no? Sí, bueno, eso es para con las VH plegables y cosas de estas ya. Bueno. Un cuadro reformado y novedoso, ¿eh? Muy bonito, tiene aquí unas aristas muy extrañas, bueno, muy bien soldado. Pero lo más raro y lo más raro que he visto yo en mi vida es esto. Oh, mira, lo que sale por aquí. De las entrañas, ¿eh? Sí, fíjate tú qué bien para nosotros cuando tengamos que cambiar las fundas, las sirgas y el cable, que va súper fino desde el inicio hasta el fin. Eso es, para que no vaya traqueteando y va haciendo esos ruidos molestos, ¿no? De los cables internos. Sí, sí. Ya lo llevaban las Ghost, aquellas bicicletas que vendíamos en el 2010, las AMR, las que tenía antes, pues venían con los cables sujetitos aquí con unas bridas, vamos, muy atornillados. Y está bien, el sistema sí, me parece, ría, la guía, sí, me parece muy muy bien pensado para que las fundas vayan suaves y no hagan topes. Me encanta el diseño. Bueno, tiene la dirección 1/5, los formatos nuevos, el sistema bus atrás, que es muy curioso, ¿verdad? Sí, ¿has visto? Sí. Y 148 de bus, sí, 148. Eje pasante de 12. Y esta cosa muy rara, la sujeción del disco. La sujeción del disco, una pletina de aluminio para sujetar el disco al cuadro. Sí, pero digo yo, cuando sueltes la rueda, vamos a soltar la rueda a ver. Y aquí lleva. Sí, no, es un eje normal. Eso se queda en su sitio porque va atornillado al cuadro, mira. No, vamos a ver. Ahí va. Hemos sacado el eje con mucha grasita aquí. Que no falte la grasa. Y ya, salimos. Venga, sal, condenada. Estamos en el directo. Bueno, sale suave, lo que pasa es que. Está bien grasadito. Mira, se queda aquí la pinza, por cierto. Un sistema bueno. ¿Tú qué opinas de esto, Víctor? Atornillado bien. No, bueno, esto ya llevan tiempo los de Ghost haciendo este sistema y no ha fallado ni uno. O sea. Tienen unas soluciones muy buenas para diferentes, por lo menos diferentes a todo el mundo. Todos tenemos que ser diferentes. Unos hay flacos, otros gordos, otros enanos, otros muy altos. Vamos a poner la rueda y seguimos con los componentes. Suspensión. Después del cuadro viene la suspensión. Hemos hablado muy bien del cuadro. Es una X Fusion. Bueno, yo prefiero esto a una Rockshox, digamos, barata, o una RSD o una Suntour. Por lo menos esta tiene aire también. Sí, es muy suave el comportamiento. Aire, aceite, bloqueo en el dial, control de rebote abajo. Exacto. Y barras de 32, está muy bien. Pues es una horquita que nos mueva ni un solo problema, ni suavidad. Lo demás, ¿qué más podemos tener? La potencia es muy cortita, ¿eh? Sí, potencia cortita. Es que este estilo de bici es como muy juguetón, ¿verdad? Sí. La transmisión ya es el piñón, cambio, Shimano SLX. El piñón, bueno, yo estoy, yo creo que llevará un 10.51. Vaya, hombre, no hemos hecho los deberes, pero si es de Shimano tiene que ser 10.51. Sí, es el 10.59 de 12 velocidades en SLX. Eso es. 2020. Bueno, lo dudo, ¿eh? Yo estoy teniendo aquí. Mira a ver la corona esa. Tú que tienes buenas vistas. Es 51, seguro. Pero el primero. Primero es un 10. Es un 10. 10.51. O sea que ya tenemos aquí más piñón que ninguno.
Eso es. Luego el sistema de bielas, pues es una biela genérica. Aquí le han montado una biela de monoplato. Ese era más o menos un 32. Con eje hueco. Con eje hueco, bien. Los componentes están muy muy bien. Los frenos Shimano. Eso es. Que está sacando unos muy buenos precios para unos frenos potentes y económicos. Las ruedas pues vienen grabadas con Ghost, que son, creo que son rodamientos sellados. Sí, rodamientos sellados. De la casa Ghost, que pues habrán contratado a algún fabricante de ruedas para que les pongas tus logos y tal. La tija de sillín, no sé, es una media rara, es 34,6, que las llevaban también las Ghost. Muy gordas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy anchas, es una anchura tremenda, pues tendrán sus contrastes y por ello la habrán puesto de esta medida, pues para que se mate. Sí, para ser indestructible. Indestructible. Bien, ¿y qué más podemos decir de esta maravilla? No sé, su precio justo, bueno, es una bicicleta que nos va a llevar a muchos sitios y el precio está muy contenido, sobre 1000 euros, 999. Mm-hmm. Está bien, para una bicicleta de 2020 con esta factura de forma de cuadro de novedoso, todo interno. Sí, con el sistema nuevo este de la tapita por debajo. Sí. Esta digamos es la más básica porque luego lo vamos a recibir en siguiente precio y en un tope. Son tres escalas de Nirvanas. Esta digamos es la más sencilla, pero recibiremos pronto y iremos informando y quizás pues pongamos la música de Nirvana. Eso es. Hay que llegar al Nirvana. También hay que llegar al Nirvana. Le han puesto este nombre pues por eso mismo, porque vamos a flipar con ella. Eso es. Bueno, pues un saludo a todos. Confiamos en nuestras máquinas.